Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, no entenderéis dónde estoy, ni con quién estoy. Esta es mi ayudante de streamers, de directos en Twitch, Han. Es Han, algunos lo conoceréis porque he hablado de Han. Y estamos en una zona rural de Cataluña, en una zona montañosa muy muy bonita. En realidad estamos en un Airbnb, que es como una tienda de campaña. Y es súper lujosa. Bueno, habréis visto un poco, llegamos ayer. Ayer nos metimos en un jacuzzi por la noche, estuvimos jugando a la Nintendo Switch, que no sé, estuvo bastante guay todo, hicimos mucho postureo por Instagram, ¿no? Sobre todo. Y esta mañana hemos desayunado también en nuestro jardincito, en una terracita, hemos hecho un directo en Twitch, lo podéis ver si no habéis visto, quedará guardado. En Twitch me llamo Soy Lobo Nómada. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Han? Pues nos vamos de ruta. Está nerviosa, es la primera vez que sale en YouTube. Tranquila, solo te van a ver 100.000 personas. Vale. Bueno, ¿dónde vamos? A unas cascadas, ¿no? Ah, vale, se ha enterado un poco de lo que he dicho. Vamos a ir a un salto de agua, a una cascada que hay muy grande, a una cascada de mucha altitud, que no sé si habrá agua, no sé si habrá mucha gente, no sé ni si se podrá pasar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y os voy a enseñar las vistas que tenemos desde el coche para que veáis qué pasa. El móvil al suelo. Bueno, pues he vuelto a perder el dron por décima vez. Se ha chocado con algo, al parecer, porque el dron que tengo no detecta los obstáculos.
y yo no veía nada y a las espaldas debería tener una rama o algo, se ha debido de caer y vamos a ver si lo rescatamos. Dragon Khan. Mola un montón el sitio. Bueno, pues parece ser que está aquí cerca, así que vamos a ver si hay suerte y lo recuperamos. Por lo menos para que podáis ver las tomas que hemos hecho de dron. Venga, oh. ¿Tú qué dices, Han? ¿Lo encontraremos o no? Sí. Más nos vale, por lo que vale, el precio que vale. Ay, soy un desastre, chicos. Pero lo suelo encontrar cuando lo pierdo. Ya estamos más cerca. Este es un oso. O sea, tiene que estar por aquí. Sí. Bueno, según esto, estamos justamente al lado. Tiene que estar en estos matorrales. Tiene que estar por aquí. Dios, qué peligro tengo, tío. Qué peligro tengo. No uses verdad. Más. Vale, tengo que tener más cuidado con esto, ¿eh? A todo esto, a la vez que hemos encontrado el dron, hemos encontrado. Hemos encontrado la cascada que estábamos buscando. Y no sé muy bien por dónde se accede, así que vamos a intentar mostrarla en el vídeo y quizás hasta volamos el dron otra vez. ¿Qué te parece? Complicado. Mirad, chicos, hemos encontrado la cascada que estaría justo detrás de esta pared, pero desde aquí no se ve. Vamos a ver si con el dron la podemos grabar y vamos a intentar llegar hasta ahí abajo, ¿no? Bueno, ya estamos en casita, hemos vuelto, estoy reventado y ahora tenemos que ir a una sauna que hay por aquí que hemos reservado. Lo estoy diciendo como si me costase, como si fuera trabajo, pero es que estoy bastante cansado. Así que luego cuando vuelva os voy a enseñar un poco cómo es esta tienda, ¿vale? ¿Sí? Se ve un poco, es una pasada, es un pasote. Luego cuando volvamos os la enseño mejor. Mirad, chicos, esta es la tienda por fuera, esa es la que hemos desayunado, que he hecho un directo en Twitch, y esas son las vistas que tenemos enfrente. Ahí la montañita, pero lo más chulo es esas montañas de ahí al fondo, con nieve, altas. Este es el jacuzzi donde nos metimos ayer por la noche, que no se veía nada, y aquí se mete la leña. Que calienta el agua. Parece que está apagado. Y aquí está la saunita en la que nos vamos a meter ahora. Bueno, es bastante pequeñito el baño, pero es para nosotros solos, más que sobrados. Tenemos aquí una ducha calentita que ayer cuando salimos del jacuzzi, que hacía bajo cero, vino de lujo para calentarnos. Ya tenemos hasta secador de pelo, es todo de madera. Y mirad qué vistas más chulas mientras te das una ducha caliente, ¿eh?
Yo no me ducho todavía porque me duché la semana pasada. Y bueno, pues aquí tenemos para plantar pinos. Que de hecho, voy a mear. Que no. Buah, qué vistas, ¿eh? Ahí detrás. Vamos. Aquí se cuelga la toalla. ¡Wow! ¡Qué calentito! Que se escapa el gato. Bueno, aquí tenemos la sauna. No tiene mucho misterio, la verdad. Aquí los bancos. Esto es el agua. Mira, aquí tienen como una buxa. Esto es una taza de madera finlandesa, escandinava. No sé si es solo de Finlandia o de toda Escandinavia. Y lo mejor de todo, chicos, mirad las vistas. Mirad las vistas que tiene esta sauna. O sea, no sé, la sauna de mejores vistas del mundo, ¿eh? Mirad qué pasada, ¿eh? Bueno, bienvenidos a mi humilde morada. Os voy a mostrar la tienda más lujosa en la que he estado nunca. Esta tienda es totalmente esférica, no se puede apreciar con esta cámara, pero yo os voy a hacer una vuelta, ¿vale? Como veis, esto es una mosquitera, ¿vale? Se puede dejar solo esta parte, abrir esta para que en verano corra el aire. Ahora hace un frío que flipas. Y bueno, aquí tiene un espacio donde se pueden dejar las botas. Aquí hay una estantería. En esta estantería, pues vemos cosas como unas cerillas para las velas, abre botellas para una botellita de vino, papel para las pajas, puedes dejar comida. Bueno, aquí esto es de mi cámara. Ojo, ojo, esto es calidad, ¿eh? Esto es la bandana Wolf Gear. Es buena. Y aquí tenemos, pues eso, para dejar la ropa, todo esto. Una mesita de noche aquí. Y otra mesita de noche ahí. Yo creo que esto es más grande que la habitación de mi casa, fijaos. Fijaos, la cama esta debe ser de, no sé si de 1,50 o de 1,70. Es bastante grande. Y aún así, sobra espacio. Y una cosa muy guay que tiene es que tiene como una sábana debajo de estas calefactables. Y así calienta la cama y cuando te metes está calentita. Bueno, es una pasada. Y veis, es muy acogedora, muy muy acogedora. Mirad, aquí tenemos las mochilas para que veáis el espacio. No sé si podéis haceros una idea. Y tenemos espacio y todo para una mesita, que aquí estuvimos echándonos unos vicios a la Nintendo Switch ayer, ¿no? Y viendo unas pelis. Sí. Y la estufita esta es lo mejor, ¿no? Esto es lo que nos mantiene con vida, que ayer hizo bajo cero, pero estamos, ¡buah, increíble! Y como podéis observar, el techo es totalmente transparente, por lo menos esas ventanitas que tiene. Y desde aquí se puede ver la luna, creo que se puede ver ya. Ahí está, ¿veis la luna? Y las montañas cuando da la luz. Después podemos poner esto aquí arriba para tapar y que por la mañana no nos despierte la luz del día. Caído mal. ¿Veis? Esta tienda es un poco difícil enseñarlo con una cámara así. Si tuviera una cámara 360 se vería mejor, pero es como una yurta. Y veis el techo, qué chulo, la luna está ahí. Y luego el suelo es como una alfombrita, hay un montón de velas y de luces por todas partes. Es una pasada, la verdad. Estamos aquí encantados. ¿Sale la pizza o qué? ¿Quieres? Pues mi madre, yo tengo hambre todo el rato, ¿sabes? Coge las almendras también, ¿eh?
Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta experiencia que hemos querido compartir. La verdad es que es una pasada esta tienda. A ver, ¿qué os ha parecido? Me gustaría leeros, como siempre, en los comentarios. Y nada más, que gracias por estar aquí. ¿Algo más que añadir? Nada, que ha sido muy guay. Venga, un abrazo. Hasta el próximo vídeo. ¿Ya está?